auto. Bien. Había dos señores sentados en el banco de una plaza y uno todo preocupado le dice al otro, ah, oh, estoy preocupado, mi mujer no me habla hace 3 días. Y el otro dice, cuídala mucho. No sé, eso no se consigue muy habitualmente. Cuídala. Bueno, Brasil, acá llega un cable de último momento. El PT, el Partido de los Trabajadores, se moviliza para defender a la presidenta. Y paralelamente quieren defender también a Lula, que ha sido víctima de ataques terribles. Ellos sabían, eran los carteles. Dicen que mañana va a recibir de Dilma a la señora Merkel y se está preparando la marcha de apoyo, que va a ser un jueves. Y no saben si llevar a Lula o no, que está tan criticado por todos sus desmanejos. Pero la movilización es para defender a la presidenta, sobre todo después de lo que le dijo Cardoso, ¿no? Que si tuviera dignidad debería irse. Bueno, estamos ya en comunicación con Estados Unidos. Sí, Agustín Ranguni. ¿Cómo les va? Muy buen día. ¿Cómo les va? Aquí en pleno sol. Hay mucha información, Denise y Enrique. Las bolsas están un poco complicadas. Ayer cayó todo en los Estados Unidos. El Dow cayó 0,19, el Standard Poor's cayó 0,26, el Nasdaq también 0,64. Todo esto parece ser que viene arrastrado por el nuevo desplome de los mercados chinos y también de algunos datos de algunas empresas muy importantes de los Estados Unidos. Por ejemplo, Walmart, esta empresa gigante, minorista, no cumplió los pronósticos, cayó más de un 3%, y Home Depot cayó 2,33%, lo que superó incluso las previsiones de los analistas que veían venir estos resultados. Así que bueno, pero también hay una de cal y una de arena. Ayer se conoció las construcciones de casas en Estados Unidos. Están creciendo y se acercan a máximos de casi 8 años, mirando hacia atrás, ¿no? 8 años es como cuando prácticamente se comenzaba la gran crisis. El sector vivienda se está viendo impulsado por la mejoría del mercado laboral, lo que está llevando a adultos jóvenes a salir de las casas de sus padres para vivir en forma independiente. Fíjense ustedes, esto hacía rato que no se daba en los Estados Unidos. En el mes de julio, los inicios de construcción de casas unifamiliares aumentaron casi el 13%. Esto significa una tasa de 782.000 unidades, que es el nivel más alto desde diciembre del 2007. Y para compensar, una de cal y una de arena, tenemos siempre el petróleo, que el de Texas subió 1,79, cerró en 42,62. El crudo Brent en Europa cerró también 48,65, cayó 0,18%. Lo que está preocupando es la economía de China. Y ayer, por ejemplo, el índice bursátil de Shanghái, que es el principal, se desplomó un 6,15%, y el gobierno de China anunció una nueva inyección de 120.000 millones de yuanes. Esto aproximadamente representa, para tener más clara la cifra, 17.000 millones de euros en el sistema financiero del segundo mayor consumidor de petróleo del mundo. Muy preocupante la situación de China, Enrique. Sí, se está viendo. Batman, ¿tenés información sobre Batman? Pobre. A ver, ¿cómo es? Un tipo que amaba a Batman, ¿no era? Sí. Ay, a ver, vos contame. Sí, no, es un hombre que se disfrazaba de Batman para entretener y alentar a niños enfermos. Se llamaba Robinson, vivía en Maryland, era padre de 3 varones y gerenciaba una empresa de limpieza. Tenía 51 años y el otro día, hace pocas noches atrás, descendió de su Lamborghini, acondicionado para parecerse precisamente al Batimóvil que usaba Batman, en una parte no iluminada de la autopista, para verificar algo que escuchó en el motor, como que algo le estaba fallando. Y en ese momento que él baja de su automóvil, otro auto que venía detrás lo choca y lamentablemente lo mató.
Robinson era padre de tres varones y pasaba su tiempo libre yendo a los hospitales a lo largo de todo el estado al noroeste de Washington para visitar niños enfermos, les regalaba juguetes y les firmaba autógrafos como interpretando a Batman. Gastó cientos de miles de dólares en su batimóvil y le llevaba aproximadamente 45 minutos disfrazarse y maquillarse como Batman. Lamentablemente ahí terminó su vida. Pero bueno, es un reconocimiento a un hombre que tenía en su corazón ayudar a los chicos. Sí, también murió la primera batichica, ¿no? Yvonne Craig, ¿no? Sí, que me están dando la información ahora en los portales de los diarios, ¿no? Que fue la primera batichica, creo que en la época, en los Vamos. 60. Estamos hablando mucho de muertes, y ya que estamos en el tema, 53 años de la muerte de Marilyn Monroe. 53 años y sigue facturando. A esta altura, factura 50 millones durante el año. O sea que Marilyn Monroe sigue con su encanto y todo lo que ella transmitía y realmente sigue facturando con mucho éxito, ¿eh? Bien. Los datos estos de los infieles, ¿tenés alguna información? ¿Quién es? Opa, no sé, me parece que ahí hay un amigo de Enrique que es muy, muy conocido, pero no voy a dar el nombre. Bueno, según. No, Enrique está afuera, no aparece. Mirá que yo miré la lista, ¿eh? Lo consideran uno de los hombres más atractivos de Argentina, pero no está en la lista. Bueno, yendo en serio, hay esta nueva incursión de los hackers que han tomado alrededor de 37 millones de datos de Ashley Madison, que es una página de internet que pone en contacto a personas casadas para que compartan experiencias extramatrimonial. Y todavía no han dado toda la información a la cual han tenido acceso. Algunos ya están sacando los números, ¿no? Dice que si esta gente se les ocurre pedir $100 a cada uno de los usuarios que tienen la información, bueno, te imaginas la cantidad de millones de dólares que van a recaudar. Así que bueno, estos ladrones virtuales podrían estar buscando nombres relevantes de la lista para perjudicarlos durante un largo tiempo y conseguir así una vía de acceso a mayor información confidencial. O sea, el hacker este, estos hackers a través de Ashley Madison dicen, fulano de tal, Juan Pérez llamó el día tal a fulana para entrevistarla y para ver si tuvieron una cita, todo eso cuentan. Toda la información tienen respecto de todo el intercambio epistolar que han hecho a través de la página de internet. Están buscando personalidades de alto nivel, seguramente para ir apretándolas, ¿no? Claro. Bueno, te cuento una cosa de acá y a propósito de lo que está pasando en Estados Unidos, porque la AFIP secuestró 11.000 pastillas de éxtasis, una lámina con 500 dosis de LSD, una botella de 1,5 litros de ketamina que traía un pasajero italiano en su valija, en un doble fondo, quería meterla aquí a través de Ezeiza. Y dicen que estaba destinada para un festival de música de gente joven. Ahora, hubo un problema también con la policía de migración y aduana en Estados Unidos, ¿no? Sí. Han capturado mucha gente y precisamente se dio a conocer todo esto en el curso de los últimos días por la importancia que esto tiene. Casi 50 extranjeros son los detenidos que estaban prófugos y están acusados de ser torturadores y violadores de derechos humanos. Esto fue en varias ciudades de Estados Unidos, como Atlanta, Boston, Chicago, Detroit, Los Ángeles, inclusive aquí en Miami, por supuesto en Washington, en San Francisco, en Filadelfia. La operación fue coordinada por funcionarios del llamado Programa Nacional de Operaciones contra Fugitivos y participó el Centro contra Violadores de Derechos Humanos
y Crímenes de Guerra y el Centro Nacional de Análisis de Criminal y de Búsqueda. Uno de los torturados, perdón, uno de los torturadores acusados fue el general salvadoreño Eugenio Vides Casanova, de 77 años, que había sido ministro de Defensa durante los años de la Guerra Civil en El Salvador, que fue deportado en abril desde la Florida, luego que la Junta de Apelaciones de Inmigración denegó un pedido de apelación contra la orden de expulsión que había emitido previamente un juez de inmigración. Finalmente lo terminaron deportando. Y hay otro, un exministro de Defensa salvadoreño, general José Guillermo García, que ha apelado su decisión, quien ordenó a un juez que ordenó también su deportación. Entre los arrestados de estos 50 violadores de derechos humanos hay un sudamericano que por muchos años había participado en sesiones en las que se golpeaban a prisioneros o se les aplicaba descargas eléctricas. Hay un centroamericano. Otros también detenidos incluyen a un individuo de África Oriental y así sucesivamente. Bueno, en la actualidad tienen en curso esta policía de inmigración y aduanas, que ya lleva arrestado más de 296 personas por violación a los derechos humanos, tiene órdenes de deportación de más de 140 violadores de derechos humanos y está verificando una lista que compone 1.800 pistas de presuntos violadores de derechos humanos en 97 países. Guarda con esto. Agustín, 11 y un minuto, nos estamos pasando un minutito. Había otro tema, pero lo tenemos que dejar para el día de mañana, lamentablemente. No, señor, un abrazo, gracias a vos y a Radio y Televisión Miami Internacional. Y miren que hago todo lo más rápido posible, pero se hasta va el tiempo. Mañana, un abrazo, chao, Agustín. Que lo pasen hasta bien, mañana. Buen día. Chao. Chao, y hasta mañana para todos. Hasta mañana para nosotros.